Buenas noches, iniciamos en unos minutos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Miguel. Bien, ¿Ya aquí. listos, Mayra? Sí. Susana, veo que ya está ahí y dice, yo voy a ser la primera, dijo Susana. Ya vamos a ver quién será el primer valiente, masculino o femenino. Ok, para que arranquemos en este momento, les proyecto, permítanme. ¿Qué me pareció es este? ¿De quién será? El mío. Ok, vamos entonces. Afortunado, usted fue el primero. Cuéntenos. Cuéntenos de qué se Buenas noches. trata la empresa, por qué el logo, por qué los colores, etcétera. Buenas noches a todos. Perdón si por mi voz, pero estoy un poco enfermo. Estamos en Por eso desarrollo, no tengo. Moisés. Estoy comiendo son popos. Este logo es para, le estoy ayudando a una persona. Él tiene, pues trabaja con reparaciones del hogar, como reparar goteras, limpieza de canales, problemas eléctricos, fontanería, entre otras cosas. Entonces, pensando un poco, pues yo pienso que según lo que él me cuenta, lo que esa persona me cuenta, que la persona que para la que va dirigida este tipo de negocios, pues es gente que tiene sus facilidades, más que todo la zona de allá de San Salvador. Entonces, quisimos elegir un poco el inglés,
para este tipo, para que sea un poco más corto el nombre y sea fácil de recordar. En este caso, fast, que significa rápido, y fix, que significa reparación. Sería reparación, reparaciones rápidas en español. Y ese es el eslogan, calidad y rapidez en reparaciones del hogar. Los colores simplemente los elegimos pues porque fueron a gusto de la persona que le estoy ayudando. Y es, creo que sabemos que el amarillo llama bastante la atención. Y aunque quizás no, quizás muchas veces lo relacionamos con algo rápido. Pues yo me imagino que cuando vemos amarillo rápido pensamos en un rayo. Y rayo es pues velocidad. Entonces esa fue una de las razones en parte por las que elegimos ese color amarillo. Y pues ahí están unas herramientas que ayudan a saber que es pues el de que la empresa, que esta empresa es de reparaciones. Y la casita, pues reparaciones del hogar. Entonces, no sé si me podría dar algunas recomendaciones, por favor. Creo que eso sería todo. Y ese es el mismo, pero en PNG, supuestamente. De hecho, si ustedes tienen problemas, pueden seguirnos en Facebook también. Estamos como FastFix, así, y tenemos esta imagen de perfil. Más que todo para la gente de San Salvador, de la zona, ¿cómo se llama? La zona rosa, parece, Santa Tecla, por lugares así. Él es un ingeniero civil y pues trabaja con gente bien preparada, ¿verdad? Así que por cualquier reparación que ustedes necesiten, ahí pueden buscarnos en Facebook, ahí está los contactos y el número de WhatsApp, haciendo spam aquí de todo, pero como para eso es la clase. Creo que tiene apagado el micrófono, Lick. No, perdón que lo interrumpí. Gracias. Y toda una gran letanía. Ah, Perdón, qué pena. perdón. Bien, no, 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 pero... gracias, Moisés. Y gracias a quien me acaba de escribir también. Por cuestión de tiempo, decía, no voy a hacer una explicación de cada uno, pero sí, Moisés, en la medida que después lo vayamos desarrollando, yo voy a ir resaltando los colores, voy a ir resaltando las cosas de cada uno de los logos para que lo tengamos de manera general. Y así podamos ir retomando más ideas. Gracias, Moisés. Bien, felicidades, ¿verdad? Siguiente, ¿de quién será este? Mío, mío, Flor. Ok, Flor. Porque tengo dos, pero tengo, o sea, este y el otro que mandé, pero este quería saber. Vaya. Bueno, el otro ya va a aparecer porque no me lo descarga, pero si gusta, vámonos con este, Flor. Hola, hola. Hola, hola, sí, dígame. Vale, permítame que perdí. Ok, si gusta, nos vamos con este, Flor. Ok. ¿Y qué? ¿Ahí le tengo que decir o qué? ¿Cómo? Por ejemplo, yo creo, Ajá. Flor, que es de uñas. Sí, es que lo mío es de uñas y también coloco pestañas. Ajá. Pero, o sea, ahorita lo que quiero agarrar yo como enfocarme para hacer clientes de uñas, porque de pestañas ya tengo. Ok, cuéntenos entonces por qué el logo, cómo lo diseñó, por qué lo diseñó así, Ah, por qué los colores, por es qué las letras, etcétera. primero porque laboratorio de uñas, porque como una fábrica de uñas, ¿verdad? Donde se hace diseño. Sí. Por eso le puse así.
y le puse la mano acá como tentadora de mujer, delicado. Nosotros nos gusta arreglarnos. El color, pues porque el local es de ese color agua. Entonces, por eso me vacía el logo, así, de ese color. Okay. Y creo que las palmeritas que están ahí, pues como para, en un salón donde hay plantas, donde se siente la tranquilidad, donde uno se relaja. Se me ocurrió, ¿verdad? Hacerlo así, pero no sé. No, está bien, gracias. Gracias, gracias, de verdad. Gracias, Flor. Después le comento, porque me gustó bastante el punto de las pinceladas que se ven. Me gustó, después lo comentamos. Este era el otro suyo, Flor. No, 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 ese es de otra compañera. No, ese es mío. Gracias, vamos, Katherine, ya se lo querían quitar. No, mentira, yo se lo estoy asignando a alguien que no es. No, ese es mío. Pues lo escogí porque, bueno, yo no sé nada de diseño, ¿verdad? Entonces yo me di duro buscando páginas en las que yo podía crear mi diseño. Entonces, y de probando y probando, me gustó este. Le podía cambiar colores, me gustó más este color porque, bueno, realmente principalmente fue dorado, pero no sé por qué se ve así en la imagen. Luego con un amigo que es diseñador, me creó la, ¿cómo se le llama? Las letras, la tipografía, y así fui creando como tarjetitas de presentación. Mi logo va principalmente a pestañas, yo me dedico a poner pestañas. A principio de año tomé clases y hace poquito ya comencé con mi emprendimiento. Lo hago a domicilio y todo adecuado para que la clienta se sienta cómoda. Llevo mi camilla, el aro de luz y lo que voy a necesitar. Básicamente la clienta es para que se duerma. Entonces yo lo quise hacer un poquito más serio, que se vean los colores, que se vean serios, porque es a lo que yo quiero destacar. Me gusta mucho el color negro, el color blanco y el dorado, porque siento que son unos colores que se ven bastante como elegantes y es lo que yo quiero tratar de atraer a las personas. Entonces, ajá, se ve como glamuroso, como que, no sé, como que de nivel, pues. Eso es lo que yo trataba de dar a entender. Y que se vea un poquito sencillo. Y que el ojito básicamente sea lo que resalte, ¿verdad? Que las personas al ver el ojo sepan que es Fabulashes. Y el nombre, pues, con mi esposo lo inventamos. Fabulashes. Y que fuera como en inglés también. Para que no se vea así como que feíto. Entonces es lo que nosotros tratamos de dar a entender. Ok, gracias, Katherine. Esto es lo malo, apagar el micrófono que uno se queda hablando. Gracias. Después comento, pero sí me gusta bastante. Y como dijo alguien por ahí, se ve glamuroso. Eso significa. ¿O no, Katherine? No le escuché. Como dijo alguien por ahí, Que se se ve ve glamuroso. glamuroso. Sí. Glamuroso, eso para mí significa. Caro. No, Bueno, realmente no. ok. Actualmente los precios están accesibles, pero vamos a ir bien. Ya se hubiera vendido, fíjese acá, Sí. aprovechando, no nos dice precios ni Sí, nada. porque la verdad que los materiales no están baratos. Sí. Sí. Calidad sobre todo. Ok, gracias, Katherine, muy amable. Felicidades. Siguiente. ¿De quién es este? No salió dueño ni dueña. Ok. Siguiente. Mío. Me imaginé. Por el registro que tengo que usted me dijo que vendía, ¿verdad? Ah, dígame, Susana. Mi logo es porque es una tienda en línea de ropa de bebé. El nombre se lo puse porque fue la primera palabra que dijo mi hijo, entonces lo quería registrar así, Angu Bebé, ya que es ropa de bebé. Los dos piecitos, igual porque es ropa para niño chiquito, ¿verdad? Y el corazón, pues,
porque es de los seres que más amamos, ¿verdad? Los pequeñitos. Y de ahí el color lo ocupé así, dándole un tono neutral, ya que es ropa para ambos sexos. La tipografía es algo que se pueda leer con facilidad y no tenga ningún problema para reconocerlo. Ok, Entonces. gracias Susana. Angu bebé. Gracias Susana, muy amable. Vamos con el siguiente. No sé si este pertenece acá. Buenas No. noches a todos. Sí, Buenas noches. licenciado. Ah, ok, Sí, ya perdón. se lo mandé ahí al privado, pues. Sí, es que tengo dos grupos en la noche, entonces, y los dos me están cayendo las imágenes, por eso, Están pero, ok. bombardeando ahí. Sí, vamos, José Raimundo. Sí. Bueno, el logo está diseñado con un enfoque de dar a conocer, ahí dice, ¿verdad? Soporte técnico, quiere decir ahí. Ah. 503, porque es El Salvador, bueno, tomó Sí. está la tendencia de el Spanish English, como le llaman, Español-English. español Ah. inglés. Nada, lo que pasa es de que, digamos, la parte más esencial de mi trabajo es ese, el mantenimiento de equipo informático. Ya adicional, pues, hay otros servicios, pero eso, que sea fácil de identificar. Que rápidamente lo podamos reconocer. Sí. Gracias. Gracias, Raimundo. José Raimundo, Okay. ¿verdad? Gracias, Sí. gracias, gracias. Solo denme un segundito que en lo que están hablando también yo estoy descargando los otros que me están enviando. Permítanme. Me faltan como 20 todavía descargar. No mentiras. Ya casi finalizamos la descarga. Hasta acá, este es el último que ha llegado. Bien. Gracias. Ok, continuamos. El siguiente, ¿de quién será? Mío. Prensa y frescura. Carla, vamos. Aquí. Hola. Bueno, el nombre de mi marca es Cero. Es una marca de jugos 100% naturales. La nombre es Cero porque ofrece productos con cero aditivos, cero excesos de azúcares añadidas, y de ahí proviene el nombre Cero. También decidí llamarle así porque es una palabra que es clara, corta, legible y fácil de recordar para las personas desde el primer vistazo. Utilicé los colores naranja y verde, el verde porque representa la naturaleza, la alegría, y el anaranjado porque representa la confianza, representa energía positiva y de creatividad también. Y son colores que no son visiblemente molestos y que hace que en conjunción con la palabra sea fácil de recordar. Los elementos que puse en la letra C hacen representación de una naranja. Es por eso que le puse la hojita ahí con el tallito y utilicé las tipografías Berlin Sans y Coco Goose para, digamos, el logo y el tagline. Utilicé, ay, perdón, ya me trabé. Para el tagline utilicé Berlin Sans y para el logo Coco Goose y solamente. Ok, Gracias. gracias. Gracias Jesús por la disposición de estar en la clase. Gracias Carla. Me gusta bastante. Después haré varias preguntas o comentarios que usted me va a ir diciendo. Gracias. ¿De quién es este? No tuvo dueño.
Este. Buenas noches, ese es mío. Ok, vamos, Rebeca. Okay, yo pues, bueno, hago redes de mercadeo, entonces por eso es que el logo va más específico en mi nombre, ya que las redes de mercadeo, pues, por sus leyes no permiten que uno promocione ni el producto ni su marca, ¿verdad? Entonces yo más que todo hago publicidad, pero hacia mi persona. O sea, el marketing es personal, la marca es personal, entonces por eso el nombre. Y con los colores, porque el negro, el dorado y el celeste, pues, significan confianza, dinero y como pues en redes de, en la compañía que yo estoy, pues, ayudamos a la gente a generar ingresos, ¿verdad? Entonces, por eso decidí esos colores. A pesar de que es mi primer logo que hice, pues me ha gustado. Me ha gustado, así es de que. Y el diamantito que tiene ahí es porque pues es algo pues significativo en la compañía en la que estoy, ¿verdad? Entonces, por eso así. Cambiando vidas, se lo decidí poner porque pues hemos cambiado vidas. Bueno, tengo 4 o 5 años de estar en esta compañía y hemos cambiado vidas alrededor del mundo, tanto física como económicamente. Entonces, por eso decidí hacerlo así. Ok, gracias. Ahí me quedaré. No nos dio. Gracias. Siguiente. Hola, 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 ¿se me escucha? Hola. ¿Este es el suyo, Andrés? Sí, se me escucha bien. Ok. Bueno, no tiene mucha ciencia, la verdad. Pues el nombre de la panadería es Santa María de la Panadería y tiene el dilema, bueno, el lema que es por tradición. Y eso tiene un sentido porque son unas panaderías de que, digamos, han ido pasando por tradición en generación. Entonces por eso se llama la panadería por tradición. Y el logo pues básicamente es una María con el Santa, porque es la religión pues, de mi familia. Entonces decidimos hacerlo así nosotros. Me gusta cómo se escucha todo junto, Santa María la panadería. Sí, Me y después gusta. la por tradición. Sí, me gusta. Gracias. Siguiente. Ese también era mío. Ah, ok. Díganos, díganos. Este era como una línea aparte que yo, la verdad es que aún no lo he hecho, pero es como una idea que tengo. Pero Ajá. es diferente, es como una línea aparte a lo de mi familia. El punto es que, bueno, el sistema es un poco, el diseño es un poco minimalista, no tiene la gran cosa, pero es como decir. Como el nombre quiero tratar de dar como un decir dulce, pero como con un toque duro, como con un nombre que sea como que te quede en la mente, por eso el touché y el dulce de dulce y pues el bakery y algo sencillo, como algo que se te queda fácil en la mente y el signo de arriba es como de que es un ciclo, por lo mismo que les conté antes, pero como en otra rama, eso. Ok, gracias. Este me suena más en la línea. Tenemos Santa María la panadería y este. Y también le tenemos la línea club, sí, exclusiva, perdón, de bakery. Es que lo mismo, pero digamos, viene siendo la idea de venta diferente ya. Sí. Me parece, me parece. Gracias, Andrés. ¿De quién será este? Buenas noches, ese es mío. Vamos, Evelyn, buenas noches. Vaya, el logo de nosotros es JB, tiene dos significados. El primero que sería por el apellido mío y el de mi esposo, y también el nombre y apellido de mi hijo. Store porque queda como abierto, o sea, podemos vender, digamos, varios accesorios, no necesariamente uno en específico. Y el logo, lo que es el dibujito de los audífonos, representa una parte de los productos que nosotros vendemos. De ahí, los colores, pues, porque son bastante llamativos. Ok, perfecto, gracias. Me parece que resaltan uno de los productos, como usted bien dice. Le agradezco, muy amable Belín. ¿De quién será este? Ese es el mío. Ok, vamos, Mayra.
Ok, bueno, comenzando pues el color de mi logo, principalmente el rosado transmite pues femineidad y delicadeza. Y pues en mi segmentación de clientes específicamente son mujeres de todas las edades, jóvenes, adultas, adolescentes. Entonces le puse Gypsy porque siempre me han gustado los gitanos, que es gitano en inglés. Siempre me ha gustado, no sé, me gusta cómo se visten. De hecho, cuando abrí mi página, así le puse. Y pues logré investigar que los gitanos, según su cultura, ellos se dedican mayormente al comercio y la venta. Entonces yo dije, aquí está, de esto voy a partir. Y pues no representa, digamos, en la imagen, no es que tenga un producto en específico, pero tiene la palabra bazar, que pues ya ahí ampliamos como dándole cabida a que yo mencionaba que pues vendo jabones naturales, shampoos, tratamientos para el cabello, ropa, mucha joyería, incluso muchos accesorios. Que utiliza esta etnia. Entonces, pues esa palabra de bazar abarca un montón de productos y pues nada más las manos y la esfera que me representan, que es mi gusto. Así me gusta, así también yo, no sé, siempre trato la manera de vestirme así, porque en el tiempo en el que estuve en el local, pues siempre yo me vestía así como una gitana y también el nombre Gypsy es fácil de recordar porque es corto. Entonces siempre decían, ah, sí, la Gypsy, ahí viene la Gypsy, mira la Gypsy, qué es y lo otro. Entonces me gustó mucho cómo fue quizás tomando forma, porque no crea que de entrada, ah, sí, yo me lo inventé y todo, vea, no, me ha costado bastante, pero sí, así es como yo pues promuevo mi emprendimiento. De hecho, tengo stickers con los que yo trabajo porque nosotros pues realizamos envíos y entregas a domicilio y esto es, la gente ya sabe, ya me conoce en las redes y pues tratando de transmitir, como le decía, la delicadeza y pues suavidad y elegancia, que es el color rosado, lo principal. ¿Por qué? Porque mi segmentación de clientes son mujeres y de hecho pues ese color rosado, eso es lo que significa en el marketing. Así que ese es. ¿Hay más Gracias, visto Mayra. después? Oye. Gracias, Mayra. Lo único que yo ya no sé si llamarle Mayra o Gipsy, Como sea, mire, yo entiendo, voy fíjese. aquí, no hay problema, como me quieran Digo decir. porque lo que usted dice se logró posicionar. Después vamos a hablar de eso, pero solamente Okay. quiero resaltar ese punto en este momento, el posicionamiento. Ok, Vaya, perfecto, siguiente. gracias. Gracias de verdad para todos los que han ido participando. ¿De quién es este? Es mío. Vamos, Cecilia. Sí, bueno, pues mi logo va enfocado a un sueño que tenemos con mi esposo, que es poner una carnicería. Lo Velázquez es por el apellido, es el apellido de él, pero a mi hija le encanta su apellido y hubo un tiempo que ella andaba diciendo, me llamo Ia Velázquez, Ia Velázquez, y no pasaba de ahí. Entonces, y se nos quedó eso, ¿verdad? Es que somos los Velázquez, por eso a ella le gusta su apellido y así. El cerdito comiendo un trozo de carne es también porque viene, cuando estaba haciendo el logo, estaba platicando con él y nos acordamos de una historia. Una vez lo mandé a comprar y no encontraba el área de carnes. Y yo le decía, pues no se va, si a todos les pasa, pero por lo menos
yo tengo como un local específico donde compro la carne, y si no es de ahí, no es de ningún lado. Entonces, y él me decía, no, no está ese, no está ese local, no está. Y yo, ¿cómo no? Es que ahí está en la esquina, que no sé qué. Y no tiene ningún distintivo, me decía, no, no sé, un pedazo de carne ahí, no sé qué diga, aquí es. Entonces, cuando pasó eso, me dice, cuando nosotros tengamos nuestra carnicería, pongámosle un logo que la gente siempre recuerde y que diga allá donde está aquel. Cuando estaba haciendo el logo, me dice cabal para que digan dónde está el cerdito comiendo, ahí tenés que comprar la carne. Solamente, perdón. No, no tenga pena, Cecilia. Aquí estamos en desarrollo todos, creo yo. Gracias, felicidades, Cecilia. Ahí me lo recuerdan después. Esto de los apellidos tiene bastante impacto a nivel de marketing y después lo vamos a ver un poquito más. Este ya lo vimos. Siguiente. Este sería el mío. Vamos, Kevin. Esto pues no tiene mucha ciencia para mí, puesto que lo creé hace como unos 4 o 5 meses atrás. Más que todo para dedicarme a algo. Simplemente me sentí inspirado un día y me empecé a hacer algo. Entonces, Space Donuts es, digamos, algo que inventé, que pues por ahora no lo he hecho realidad, pero no, en cuanto a los colores, no me quise basar en los colores típicos de rosado, café, puesto que las donas es una repostería, por decirlo así, algo bastante común. Entonces, quise ver si podía experimentar dándole colores un tanto diferentes, tal vez que podría combinar de cierta manera, como el verde y el amarillo, para ver qué tal podría mezclarse a la vista de cualquier otra persona. En cuanto al dicho que dice mini donas a la palma de tu mano, el experimento es hacer donas pequeñas. ¿Por qué donas pequeñas? La gracia es, bueno, pues que te quepan más de una dona en la palma de la mano, pues, puesto que sí, como digo, son pequeñas. Entonces, es como un pequeño juego de palabras, por decirlo así. La idea de esta mini empresa imaginaria es que, puesto que hay mucha competencia con las donas, la idea era vender, es la forma de vender las donas. Obviamente dándole una buena publicidad por redes sociales, pero la idea que yo tenía era venderlas por medio de unos vasitos de plástico. Unos vasitos muy bien decorados, pero que sean muy pequeños. La idea de esto es que sean accesibles para la vista de cualquier persona. O si no, la idea que tenía es hacerlo a través de pinchos, a través de unos palillos, atravesándolos unas 3 donas por palillos. Y la idea es ver que las personas les llame la atención, les atraiga, a que se enfoquen en el color, pues que noten que es una dona amarilla. Hey, aquí hay empresa de la dona amarilla, por ejemplo, por decirlo así. Entonces, sí, había hecho otra de colores como el café y el rosado, pero sentí que al final era muy, tal vez muy común. Entonces, lo que yo quería era más que todo resaltar. La idea de venta va más o menos a esa idea de tal vez venderlos en vasitos de plástico pequeño e ir diferenciando, perdón, los tamaños. Pues si alguien quiere tamaño grande, le puedo dar una porción tal vez de 5 donas por vaso, otro tal vez serían 3 y el otro al final tal vez serían 2. Por decirlo así, algo dependiendo el apetito, por decirlo así, de cada quien. Y la idea era venderlo tal vez por envío, tal vez por en la calle. Más o menos ahí va la idea. Eso sería todo. Excelente, gracias Kevin, muy amable. Me gustó varias cosas y me imaginé una dona de limón con el color verde. Después lo hablamos. Siguiente. Ya se me antojó, dice. Ajá, siguiente. Yo no puedo hablar, me sacaron unas muelas y ando echado, perdón, pero. Perfecto, le comprendo lo de lo que nos está escribiendo. Ok, perfecto, gracias. Mañana nos lo explica con detalle, pero sí, le comprendí muy bien, Carlos. Gracias, gracias, muy amable. Siguiente, ¿de quién será? Buenas noches, ese es mío. Buenas noches.
Vamos, Juan Carlos. Para comenzar, mi emprendimiento se trata sobre venta de artículos de Harry Potter, únicamente de artículos de Harry Potter, ya sean varitas, ya sean bufandas, etcétera, varios artículos. Yo elegí estos colores, por ejemplo, con el negro porque está asociado mucho a la elegancia y el poder. Y además, por lo menos yo había visto que las empresas que yo considero como competidores no tenían este color, tenían diferentes colores, pero este color no nadie lo había tomado aún. También tomé el color blanco porque se asocia a la sencillez, a la tranquilidad, y también el morado porque se asocia, a la magia, se asocia al misterio, a la extravagancia, al poder. Ya veo que es fanático de la serie, bueno, de la nueva, sí, fue serie al final, ¿verdad? La saga de películas. Sí. ¿Cuántas fueron en total? 8. Ok. Todavía seguimos ganando los que somos amantes de la otra saga, que ya ni sabemos ni qué número lleva, de unos vehículos, ahí dejémoslo. Gracias, felicidades. Siguiente, ¿de quién es? Hola, buenas noches. Ese es mío. Buenas noches, Jesús. Vamos. Elegí los colores amarillo y rojo porque son los colores, ¿verdad? Que psicológicamente hablando dan hambre, o sea, son los que llaman a comer, son los que hacen como antojar, ¿verdad? A las personas. Y son los colores que, pues, empresas como McDonald's y Pizza Hut y ese tipo de empresas grandes son los que tienen, ¿verdad? De comida rápida. Doggies, porque Doggies Club. Porque, bueno, un club es un lugar donde se reúnen las personas, ¿verdad? Entonces, aquí sería como un lugar, o sea, lo inventé así como imaginario, ¿verdad? Sería como un lugar donde va a haber como gran variedad de, o sea, de hot dogs, ¿verdad? Porque esa es mi idea, como vender hot dogs, y que haya una gran variedad de, o sea, cuando lo estaba creando, me imaginaba como hot dogs bastante extravagantes. No sé, como por ejemplo un hot dog de pizza o todo ese tipo de hot dogs, ¿verdad? Y pues abajo de la salchicha es como un tenedor, ¿verdad? Como sosteniendo abajo del club. Y ya, eso. Excelente, gracias. Ok. Llevamos dos o tres que estamos soñando con el emprendimiento. Ya vamos a hablar de eso y vamos a preguntar otras cositas. ¿De quién es este? Ese es mío, es otro mío. Ok. Flor, vamos. Sí, pues ocupé ese color por llamar, que es de algo para femeninas, ¿verdad? De mujeres. Sí. Armonía. Y la florcita que hice, porque yo me llamo Flor, entonces puse ese tipo de flor. Eso. Ok, gracias, Flor. Bien, de verdad, un aplauso para todos ustedes. Gracias por lo que me enviaron, gracias por el trabajo. Aquellos que ya lo tenían, pues qué bueno. Los que lo hicieron hoy, que fue el primero que hicieron, por ejemplo, Rebeca, qué bueno también, que fue el primero que hicimos y ya tenemos un acercamiento a todo esto. Ahora, Miguel, ¿y por qué estamos haciendo todo estos elementos? Ah, ok. Porque viene algo que se conoce como la estrategia de la comunicación efectiva a través del go-to-market. En este sentido, vamos con lo siguiente. El marketing estratégico es una metodología de análisis y conocimiento del mercado. Lo primero que yo debo hacer es conocer el mercado, pero también debo conocer mi producto, debo conocer mi empresa, debo conocer mi emprendimiento, debo conocer todo lo que tiene que ver conmigo. Ya hice el logo, ya definí por qué los colores, ya definí por qué la imagen, ya definí por qué el diseño, ya definí todo eso. Pero ahora, ¿qué está haciendo mi competencia?
qué tipo de competidores tengo. Por ejemplo, acabo de olvidar el nombre, pero quien nos presentó el de la saga de Harry Potter decía, porque ninguno de mis competidores tenía esto. Ese elemento es fundamental. El otro, donde está el cerdito comiendo. Otro elemento que es fundamental. Son parte de las estrategias que vamos a estar utilizando en el marketing estratégico como tal, con el objetivo de detectar oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las necesidades de los consumidores. Recuerde que este es uno de los principales objetivos que tenemos en el ámbito de marketing. Lograr satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma óptima y eficiente, que el resto de los competidores no lo hace. Usted va a hacer la diferencia en el mercado. El punto es que en ocasiones usted y yo no estamos haciendo ninguna diferencia, sino que estamos copiando más de lo mismo. A mí me interesaba ver un video, hace tiempo salió, donde salían unos pañales de bebé, pañales desechables de bebé, y todo el mundo sabía que la marca era A, pero le habían puesto todas las palabras, todo el texto y toda la información de los pañales B. Cuando se vio eso, parecía bien interesante, porque encajaba tan bien todo lo de A y B que uno después no sabía cuál era el anuncio real y cuál era el anuncio falso. ¿Por qué? Porque en ocasiones vivimos copiando a los demás. Hago la aclaración, el benchmarking es muy bueno. Imitar al líder, copiar al líder, es muy, muy bueno. Toda vez que mi imitación y mi copia no sea una réplica barata. Toda vez que mi imitación y mi copia no sea una réplica barata. Ejemplo de esto. Los relojes no los inventaron los orientales. Cuando digo orientales, creo que ya lo he expresado, entiéndase coreanos, chinos, japoneses, etc. Los relojes no los inventaron ellos. Los relojes fueron inventados, obviamente, por otra cultura, por otra civilización, por otro país. Algunos se lo atribuyen a Suiza, otros se lo atribuyen a otros países, independientemente de quién se le atribuya. Pero vienen estos orientales y ellos llegaron, compraron un reloj, lo desarmaron y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que este producto sea más económico? Y en la actualidad encontramos hasta smartwatch. ¿En cuánto? 10, $15. Que quizá no tendrá, bueno, no quizá, sino que es así, no tendrá todas las funciones del smartwatch que vale 70, $80, 200, $400, pero podemos ver las notificaciones, podemos ver los mensajes, podemos... cosas generales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque no está mal que usted y yo copiemos o imitemos algo, pero lo que debemos hacer es hacerlo de tal calidad que obviamente se recuerde que nosotros somos los que estamos haciendo la diferencia en el mercado. Lo dijimos en la primera clase, que lo dijo Henry Ford. Usted puede elegir el auto, el color del auto que usted desee, toda vez que sea negro. Ahora, ¿por qué decíamos esto? Porque obviamente Henry Ford no inventó, y lo dije en ese momento, no inventó lo que es la producción en serie, sino que él la adaptó. Pero esta adaptabilidad se le atribuye a él ser el padre de la producción en serie, cuando no lo fue. Pero se posicionó tanto en la mente de las personas que a él se le reconoce de esa manera. Por ejemplo, si yo le pregunto, Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿quién de los dos era el genio? Los dos se llamaban Steve. Wozniak y Steve Jobs. ¿Quién era el genio? ¿Wozniak? ¿Cecilia? Wozniak. Pero la mayoría conocemos a Steve Jobs.
Jobs. Y todos decían, wow, qué creativo es Steve Jobs. Wow, Steve Jobs, wow. Hasta memes hacían de este brother haciendo sus presentaciones. Pero quien tenía todo el engranaje de la creatividad y todo el rollo era el otro personaje. Este solamente era el rostro, no lo estoy desmereciendo. Obviamente si lo hiciera, estoy poniendo en mal mi área de mercadeo, pero los mercadólogos casi siempre solo somos la imagen publicitaria. Pero atrás de todo esto hay un gran proyecto de trabajo. Lo mismo va a suceder en el caso de ustedes. El logo es su presentación, es su carta de presentación. Pero atrás de ese logo, atrás de ese diseño, hay un montón de información adicional. Hay historia de por qué se creó. Y voy a cerrar con esto. ¿Han escuchado ustedes de la familia Ancalmo? ¿Y ese será un apellido o qué será? No son laboratorios esos. Gracias, laboratorio. ¿Y es un apellido o qué? Sí, es un apellido. Yo sabía que me iban a decir que era un apellido. No, no es un apellido. Antonio Calderón Morales. Son las primeras letras del fundador de los laboratorios Ancalmo. Antonio Calderón Morales. Pero todos, ya voy, Ángela, todos decimos es la familia Ancalmo, porque se posicionó tanto en nosotros que los Velázquez se puede posicionar. Ángela. En mi caso, mi logo lleva los nombres de mi hijo, de mis hijos. Por ejemplo, Mali es M de Mauricio y A de Alicia. Yo no lo pude explicar porque en ese momento se me fue la luz, perdón. No tenga pena. Que viniera. Entonces, ese es el nombre que lleva mi emprendimiento, Mali, por los dos niños. Y es un dulce porque vendo dulces y los colores mexicanos. Son de México. Entonces, por eso lo hice así. Así que. Excelente, gracias, Ángela. Bien, gracias por conectarse. Esta solamente fue la introducción del branding. El día de mañana vemos más sobre el branding y cómo nos vamos a diferenciar de la competencia. Un gusto. Gracias por el esfuerzo de entregar su logo. Miguel. Dígame. Mañana nos vamos a conectar también. Recuerden que nos conectamos mañana en reposición del día lunes. Las disculpas del caso, ahí fue por problemas de salud de su servidor. Ángela. Okay. No me he podido conectar, no me he podido meter. Y ya le mandé todas las capturas que tengo. Y no puedo. Haré una llamada directa. Me escribe a las 10 de la mañana, por favor, Ángela, y a esa hora yo tengo el espacio y yo voy a hacer una llamada directa para ver qué podemos hacer. Oye. Bueno, gracias. Buenas noches. Bien, un gustazo. Gracias. Cuídense. Feliz noche. Buenas noches. Cuídense.